Torrijas de panetone. Para comenzar esta deliciosa receta de aprovechamiento, en un bol grande mezclamos la leche con la ralladura de limón, el azúcar y los huevos bien batidos. Cortamos trozos gruesos de panetone y los sumergimos en la mezcla anterior. Una vez bien empapados, los sacamos a una rejilla puesta sobre una bandeja de horno para que escurran el líquido sobrante. El batido que nos ha sobrado lo tapamos con papel film y lo calentamos en el micro a temperatura media en intervalos de un minuto hasta que espese como unas natillas. Luego las mezclamos con un poquito de cacao puro en polvo y varillamos bien para que no queden grumos. Pintamos los trozos de panetone con mantequilla derretida y nos vamos al horno, con el calor del grill hasta que se doren. Una vez tostaditos los ponemos en el plato. Agregamos la salsa de natilla y chocolate y al lado una buena bola de helado de vainilla, unas hojitas de menta y tenemos terminado un postre delicioso. ¡Buen provecho!